Listo. Gracias por haberse conectado una vez más. Comenzamos un nuevo tema. Vamos a tratar ahora sobre los polígonos. Entonces, tenemos una herramienta que me permite construir un polígono cualquiera, simplemente poniendo los puntos. Tomen en cuenta que los cuadriláteros son los polígonos que tienen cuatro lados. Entonces, ahora estoy construyendo un polígono. Tenemos los puntos A, B y C, en este caso un polígono de cuatro lados. Y tenemos los segmentos A, B y C. El segmento A es el que une el vértice A con B, el B une B con C, el C, C con D, y el polígono, el lado D, a través de D con A. Podemos construir polígonos de diferente cantidad de puntos con la misma herramienta. Entonces, aquí tenemos otro polígono y puedo construir incluso este sería otro polígono. Entonces, tengo diferentes polígonos que puedo ir construyendo. Voy a desplazar esta vista. ¿Sí? Para que no tengamos referencia del eje en la vista, del eje de coordenadas, lo voy a eliminar. Y vamos a utilizar otra herramienta que es el polígono regular. Con el polígono regular, yo simplemente establezco un segmento. Es aquel polígono que tiene un número de lados iguales. Es decir, los lados son todos exactamente iguales. Entonces, selecciono, por ejemplo, cinco vértices y se me construye un polígono de cinco vértices, que es exactamente el heptágono porque tiene cinco lados iguales. Podemos fijarnos en la parte inferior que tenemos los segmentos de este polígono. Para que se vea más claro, no voy a grabar en este caso la conexión, voy simplemente a conectar y no voy a guardar porque no tiene mayor objeto guardar este trabajo que estamos haciendo. Voy a volver a construir un polígono regular. Le voy a quitar los ejes. Seleccionamos polígono, polígono regular. Y seleccionamos el número de lados, cuatro lados. Y vemos que tenemos un cuadrado. Tenemos el valor del segmento, 3.41. Igual que en los casos anteriores, yo tengo vértices que no tienen movimiento porque están relacionados con los otros vértices y vértices que sí tienen movimiento y que son los que me ayudan a desplazar mi polígono. Entonces, tengo ahí el polígono y voy a... Vamos a ver otro polígono, que es el polígono rígido, otro tipo de polígono que podemos hacer. En este caso, tengo otro polígono y vamos a ver que solo tengo un segmento que se marca, a pesar de que se marcan los otros lados. El momento que yo muevo, trato de mover el vértice, no es el vértice el que se mueve, sino todo el polígono. Es decir, yo no puedo moverle, desplazarle, por ejemplo, al vértice F hacia abajo. Al vértice E sí lo puedo desplazar, pero se mueve todo el polígono. Cuando me desplazo con el vértice F, lo voy moviendo a todo el polígono. No va cambiando el polígono de forma. Estos son los polígonos con los que vamos a trabajar en este nuevo tema. Listo, por favor, si es que tienen alguna pregunta, me envían por chat cualquier pregunta que tengan.
Voy a trabajar con una nueva hoja, coloco nuevo, le voy a quitar, no le voy a guardar en esta educación nuevamente, quitamos los vértices, el eje de coordenadas, porque no me interesa al momento, y vamos a trazar polígonos de diferente cantidad de lados. Nosotros sabíamos que el triángulo, que era un polígono especial, la suma de sus ángulos daba 180 grados, la suma de sus ángulos interiores. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un polígono con cuatro lados? Vamos a obtener los ángulos. En el caso del triángulo tengo el primer ángulo, el segundo ángulo, ahorita me equivoqué, este de aquí no lo voy a hacer, voy a graficar el tercer ángulo. Si sumamos estos tres ángulos, vamos a ver que la suma me da 180 grados. Voy a ponerle como suma 1 o como suma 3 para indicar el número de lados. Acuérdense que para sumar ángulos voy a utilizar la ayuda de la esquina inferior y voy a ir seleccionando cada uno de los ángulos. Entonces tengo los tres ángulos y vemos que mi suma 3 es 180 grados. Vamos a obtener los ángulos del polígono de cuatro lados. Obtenemos el primer ángulo. Vamos moviéndonos al segundo ángulo. Al tercer ángulo. Y vamos al cuarto ángulo. Vamos a colocar suma 4 y procedemos a sumar los cuatro ángulos. Tenemos todos los ángulos y vemos que mi suma es igual a 360 grados. Vamos a construir ahora un polígono de 5 lados. No importa el polígono con el que estemos trabajando, construimos los 5 lados y quedaría ya obtener los ángulos interiores, los ángulos de este polígono. Entonces, tengo el primer ángulo. Vamos obteniendo cada uno de los ángulos. Listo. Vamos a obtener la suma. Suma 5, el primer ángulo es 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tenemos ahí la suma de los 5 ángulos. Ahorita hice algo que no debía. Listo. Le cambié la suma de 4. Vamos, suma 5 igual. Y vamos a obtener los ángulos. Entonces, tengo el primer ángulo. Tengo el segundo ángulo. Tengo el tercer ángulo. El cuarto ángulo. Y sumamos el quinto ángulo. Ver, me está faltando un ángulo.
talanda, hay un ángulo que falta. Están 1, 2, 3, 4, el ángulo epsilon no es... ¿qué ángulo es el que me está faltando? Lo voy a dejar todavía sin colocar este ángulo porque no lo encuentro en la lista de ángulos. Voy a copiarlo simplemente para aumentar en las propiedades. Listo. Y vamos viendo que ahora la suma de mis ángulos es de 540 grados. Como ven, cada vez que voy aumentando un lado, voy aumentando un valor constante, el número de ángulos. Entonces, ahora queda para nosotros revisar cuál es este valor constante. Entonces, si teníamos tres lados, la suma de mis ángulos interiores es de 180. Si tengo cuatro lados es 360, si tengo cinco lados es 540, y debemos ver, investigar cuál es la relación que existe en los lados de un polígono. Si quieren, ustedes podrían construir un sexto, un polígono de seis lados, y ver cuál es la relación. Acuérdense que para verificar su respuesta, tienen cómo buscar en internet. Vamos ahora a ingresar a Google. A ver la relación de los ángulos de un polígono. Entonces aquí ya podemos ver qué relación existen de los lados de un polígono con los ángulos y las diagonales. Y luego podemos verificar si lo que hemos investigado se cumple con GeoGebra. Esta oportunidad vamos a guardar este trabajo para luego subirlo. Es polígonos, ángulos, polígonos, ángulos, nada más. Ya sabemos de qué estamos tratando. Vamos a generar un nuevo ejercicio. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Y vamos a ver un polígono convexo y un polígono cóncavo. Un polígono convexo es un polígono de este tipo, en que todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. Un polígono cóncavo es aquel que tiene una forma irregular y que cumple dos propiedades. Primero, que uno de sus ángulos internos es siempre superior, por lo menos uno de sus ángulos es superior a 180 grados. Podemos verificar esto. Voy inicialmente a cambiar, hice algo que no debía. Voy a salirme. Voy a irme a propiedades. Voy a cambiarle, no lo voy a poner como polígono, sino como nombre
convexo para identificarle. Al otro polígono, al polígono 2, le voy a colocar como nombre cóncavo. Entonces tenemos ya los dos nombres y vamos a verificar los ángulos internos que tenemos en el polígono. Está saliendo los ángulos externos, no quería que me salgan los externos. Voy a tomar los ángulos internos y vamos a ver que ninguno de estos ángulos internos tiene más de 180 grados. Yo perdí la conexión. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el polígono cóncavo. Tenemos el primer ángulo menor a 180 grados. El siguiente ángulo mayor a 180 grados. El siguiente ángulo menor a 180 grados. El siguiente menor también. Y el último también menor. Otra característica de un polígono cóncavo es que si yo pongo dos puntos cualquiera en dos lados cualquiera y uno de estos puntos, siempre estos puntos van a pasar por dentro del polígono. Seleccionamos un punto en un lado, un punto en otro lado, y si yo trazo una línea recta que una o un segmento de recta que una estos dos puntos, siempre van a pasar por dentro del polígono cóncavo. Si hago lo mismo con el polígono convexo, en algún caso va esa línea, ese segmento de recta, a pasar por el exterior. Para verificar que esto es siempre así, voy a coger el punto K, lo voy a ir moviendo y sin importar cómo yo lo mueva, vamos a ver que siempre está pasando por la parte interna del polígono. Si hago lo mismo con el punto N, vamos a ver que en este caso sí pasa por la parte interna, pero en cualquiera de los otros casos cruza el exterior. Desde la recta paralela al vértice va a pasar por la parte interna. ¿Sí está claro? Vamos a grabar este ejercicio. Y a realizar un último ejercicio, y nos vamos a ocupar un poco temprano, por ser la primera clase del año, de este nuevo año. Entonces, vamos a trazar un polígono. Cualquiera, porque vamos a aprender ahora una nueva herramienta. Y voy a obtener los puntos medios. El cuadrilátero formado por los puntos medios se conoce como cuadrilátero de Barinow. Entonces, selecciono el punto medio. El punto medio de B, del segmento B, del segmento C, del segmento D y del segmento A. Y ahora voy a unir estos puntos medios. Tengo un nuevo polígono conformado por estos puntos medios.
a este nuevo polígono, para diferenciarlo, voy a cambiarle de color. Ustedes pueden ir realizando algunos cambios. Yo le voy a poner en color azul y le voy a poner un poco más intenso, un 50%. Entonces, tengo ya el cuadrilátero de Barignon formado por los puntos medios. Ahora vamos a aprender una nueva herramienta que se llama relación. Entonces, yo quiero saber cuál es la relación que existe entre el segmento H y el segmento F. ¿Y cuál es la relación que existe en el área de los dos polígonos? Entonces, déjenme ver si puedo... Relación 1 igual, no creo que se quede grabada. La relación se obtiene a través de dos objetos y va a ver la relación que existe entre el objeto H y la relación que existe entre el objeto F. Entonces, grabamos, ahorita parece que desapareció, pero realmente está en una ventana extra. Y me aparece que la relación de estos dos objetos. Entonces me dice que H tiene igual longitud que F, que esto fue comprobado numéricamente, es decir, tomó el valor de H, 3,3, el valor de F, y verificó que tienen la misma longitud. Y me da una nueva información. Me dice H y F son paralelas. Y esto también fue comprobado numéricamente. Aparte de eso, tengo la opción del botón más. Entonces, yo selecciono más y me dice que esta igualdad de longitudes es siempre cierto. Es decir, que no importa cómo yo me mueva, siempre esas longitudes van a ser ciertas. Perdón, siempre va a ser iguales. Esa afirmación es siempre cierta. ¿Qué pasa con las paralelas? H y F son paralelas y eso siempre es cierto. Entonces, de esta manera puedo obtener mi relación. Si yo quiero obtener la relación entre E y G, selecciono el objeto E y G. Parece como que hubiera desaparecido, pues está en la ventana inferior. Y obtenemos un nuevo concepto. E y G tienen igual longitud, lo que quiere decir que yo tengo ahí un cuadrado, un rectángulo. Tengo dos lados de igual longitud. Si tuviera cuatro lados de igual longitud, sería un cuadrado. Y la relación entre I y G es que siempre son paralelas. Puedo aplastar el más para verificar que eso es siempre cierto. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es construir un paralelogramo. Es decir, si yo tengo un polígono cualquiera, uniendo los puntos medios, voy a obtener un paralelogramo. ¿Qué pasa con las áreas? Vemos fácilmente que el área del polígono 1 es el doble del área del polígono 2. Veamos si utilizamos la relación y si esto se cumple. Esto hice solo para escribir bien el polígono. Parece que el polígono está con tilde y por eso no me está cogiendo. Polígono 2. Dice que quiere crear deslizadores. No me interesa este momento. Es algo del tipeado nada más. Ahí sí. Ya tenemos polígono 1, era porque el polígono, el nombre estaba con mayúscula y tiene que ser con minúscula.
y vamos a ver la relación que existe entre los dos cuadrados. Me aparece que no existe una relación y que no puede verificar. Pero de hecho, si movemos cualquier punto, vamos, me apareció algo que no debía aparecerme, listo, si nos movemos vamos a obtener un polígono. Ahora nos queda a nosotros investigar en qué caso el polígono de Barinow es un cuadrado, ¿sí? Como vemos, estoy moviéndome el punto D y ya más o menos se han de dar cuenta que cuando yo tengo un rectángulo, el polígono de Barinow debe ser un cuadrado. Pero eso queda para investigar a ustedes. Vamos a guardar el ejercicio como polígono de Barinow. Listo. No sé si tienen preguntas. Vamos a ver.